Thank you.
Nomás porque si no, creen que no estoy aquí. Bitches. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? No, no mames. Con lo que nos costó anotar uno. Yo pensé que el panda se iba a conectar. Podríamos haber hecho directo de food coche. Bueno, yo.
está de la verga. Sí, güey, no manches. Pero fíjate que ya no he sentido tanto calor. Muerte súbita. Hijos de su puta madre. Al menos ya no lo he sentido tan pesado. No, no mames. Torres, cabrón. Wey, pero sácala. No mames. Entra. Huevo. Cago. Yo solo sé que el panda todavía no lo veo conectado y me estresa, güey, me pone ansioso. Nah, no es cierto, panda. ¿Cómo estás? También Peach Sakumer. Todavía mañana vas a la oficina, ¿no? Hasta el, no mames, que el sábado también vas. ¡Ay! Uy, 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 uy. Y me la quitó. No, ma. Ay, no es que no quiera, güey. Ya sabes que no es que no quiera. Si fuera por mí, ya estarías abajo de mi escritorio, bitch. Digo, eres un pinche cerdo. Uy.
Uf. No, no mames. No, no mames. Ni tu compa me contrató. Lo que pasa, y justamente hoy estaba platicando con él sobre eso, güey. Lo que pasa, güey, es que Anita... No, está buscando... No mames. Y no mames, lo alcanzamos. Está buscando que la gente que contrata no viva tan lejos, güey. Ella, principalmente por la cantidad de trabajo que tienen. Ay, ¿cómo la echan hacia atrás? Una mega bazofia. No, y entró. Es que solo van por el balón. Ve, ve, ve. Van y se pegan entre los dos. Qué pendejos, la neta. Digo, yo no tengo tanto tema. Porque a final de cuentas, mi chamba no es tanta. Porque a final de cuentas, mi chama no es tan cargada como la de ella. Entonces lo que ella necesita en este caso es que la gente que vaya a entrar con ella tenga disponibilidad de tiempo y pueda atender también las solicitudes en el tiempo que se requiera, porque por ejemplo lo que me platicó la otra vez es que no, no mames, están bien pendejos. Lo que me platicó la otra vez es que si ellos tienen una emergencia, necesita que se traslade una persona. Necesita que se traslade esa persona a atender lo que sea que vaya a atender. Porque si... Me dijo que tienen ciertos casos. No mames, este cabrón todavía sigue en el partido. Es que hay algunas ocasiones en las que tienen que presentarse a un lugar en específico para hacer la atención de la solicitud. Entonces, si no se llega, pues en este caso, pues, habría un perísimo, ¿no? Y habría que reagendar. Por eso es que no, pues ahora sí que no le conviene tanto que sea alguien que vive lejos y en este caso pues creo que lo está considerando por tu caso, ¿no? En el tema de por ejemplo del Germán que se quiere pasar, pues la verdad es que sí le gusta su perfil, pero el güey no está haciendo nada por meter presión con el RH, entonces pues eso ya es un poquito más su tema y la neta es que pues yo no puedo hacer nada.
Ahí sí va a depender enteramente de ese güey. Sea, si ese güey se mueve ya, inclusive ayer tuve en la mañana una sesión con mi jefe, con mi director, para ver unos temas de los pinches folios que tenía pendiente con él. Lucho portuano. Sí, güey. Entonces, yo sigo sin ver al panda conectado, qué asco. Entonces, pues por el momento, güey. Ay, qué pendejo, me equivoqué. Pero se entiende, ¿no? Por dónde voy. Ay, pendejo. Ay, sí la desvié. Qué buena. Entonces ahorita estoy en ese tema, ¿no? Digo, al rato le voy a preguntar a Germán justamente cómo le ha ido, porque de verdad esta Ana me dijo que pues ese güey no ha hecho nada. No ha hecho nada por buscar por lo del tema del pago, que es lo que supuestamente le interesa. Ah, no mames. Que es básicamente por lo que está detenido ahorita, el tema de ese güey. No, no manches. ¿Uruguay se llama? Uruguay, though. Pero pues igual, mañana le, bueno, el rato que le pregunte para decirle, güey, pues es que no te van a mover si no, si no metes presión. Que así como dijo Anita, o sea, a nosotros no nos dan los... A nosotros no nos dan los, los sueldos. Le digo, pues sí, a mí tampoco me dijeron cuánto es, no lo puedo ofrecer yo porque al final de cuentas no soy yo la persona de RH. Y eso va a entrar. Oh, vientos. Wey. Ron, ¿le vas a pegar o no, hijo de toda tu puta madre? Vale. Ah, todo fue ese güey. Pero pues déjame ver si si sí o no, porque el rodo a huevo quiere que meta a su valedor y así como. Tú eres director, tú lo puedes meter. Digo, la neta no sé. No sé qué es lo que vaya a pasar.
Pero eso es, eso va a depender si se va el. Eso va a depender si se va el pinche. Si se mete el pinche Germán, si se va para allá con Ciel. Porque si no se va, pues no voy a poder meterlo tampoco a ese güey. Es algo evidente. Ah, oh, güey. Y se las dejas aquí, nada más. Dale, cabrones. Ah, me la robó, qué asco. Pedo. Ya que ya me robaste el gol, hijo de toda tu puta madre, golazo. Y nomás otra vez me pasé, no puedo creerlo. No, no mames. ¿Cómo les fue su jueves? Panda Sakumir, que ni siquiera sé si siguen aquí. Bitches. No, ¿por qué? Y no de las chidas. Sí, me imagino. La quería robar, hijo de puerca. Pero ¿por qué, güey? Ah, no mames, quedó atrás, hijo de puta. Cabrón. Nada más que putazo le di, no. Velas, estúpido. Al chile lo voy a denunciar, hijo de su puta madre. A tu madre, pendejo.
Es más. Antes de que empieces a buscar partida, hijo de tu puta madre, vamos a bloquear a este cabrón. A volverlo a denunciar por perder intencionadamente, cabronazo. De puta, no más. No, espérate, este no es. Cabronazo. Me quieren quitar los tickets que ya les robé al servicio que yo atendía, güey, pero sus mamadas de los supervisores que no se ponen de acuerdo. Pues mira, fácil y sencillo. Ya tienes algo formal en el área nueva. Y ya tienes algo formal con ellos, déjale su chamba. Si no, no tienen cómo ponerse estúpidos. Y al final de cuentas, si no tienes, por ejemplo, un contrato donde diga, ah, pues ahora ya estoy en tal área, o realmente haya sido formal el cambio, entonces no tendrían por qué, por ejemplo, quejarse o decirte, oye, güey, es que no tienes por qué hacer eso. Porque sigue siendo de aquella área. O no sé si estoy entendiendo mal. ¡Gol! ¡Y perro! Ah, pues mejor el contexto, ¿no? Ayudaría bastante, bitch. No, oh, qué pendejo. Bueno, mames. Hijos de su puta madre. Buenas, Alex Boom. Ay, güey. Alex Boom. Cabrones, agarran el turbo como si fueran putos chochos. Eso, háganse bolas, pues es puta madre. ¿Qué tal todo? Para bien. Aquí peleándome con estos güeyes que no mames. Mueven como putos bots. ¿Y tú qué tal, mi buen Alex? Oh, qué pendejo. Ahí está, pégale. Y cabrón. Todo bien, bro, acá de chill. ¿Quieres jugar unas info, Simón? Hijos de su puta madre, avísame. No me vais a cagar. Gracias. ¿Te parece agregarme? Gol. Y no. ¡Gol! ¡No, hijo de su puta madre! ¡Sepárense, cabronazos! Aquí está. MHZ espacio Enies. Básicamente es mi nombre de Twitch, pero con espacio en lugar de guión bajo. Ah, no mames, ¿cómo lo bloqueó? Chinga tu madre. El cuco. ¿Ese eres tú, amigo?
Ball. Hijos de su. Va, 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 ahorita te agrego. Más bien te acepto. Vale, cabrones. A ver. Venga. Ok. Nada más aguántame 33 segundos. Y con eso le damos candela. Gol. Ah, fuck. Listo. Oye, sí, ahorita que veo tu comando, yo creo que sí debería de agregarlo, ¿eh? No más, déjame lo hago de una vez. Venga, su madre. Estoy entrando al stream elementos. Estar con Twitch. No, si quieres, dale, dale, dale. Comandos, gestión de usuarios. Access, comandos de chat. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Ok, entonces vamos a agregar un nuevo comando. Ahorita lo agrego. Ya llevo la mitad. ¡Ay, qué pendejo! El cuco puede, el cuco sabe. ¡Ay, perro! No, eso es gol. No, amigo. Uy, vientos. Espantado porque no traigo suficiente turbo. Oh, fuck me. Hijo. No, man, no le pegué fuerte. Chale, a ver. Espera, mi gamer tag es igual que el. Sí, ¿no? Es igual que el. Creo que es igual que mi. Que mi Epic. Oh, mierda. Ay, qué pendejo otra vez. El perro, ¿a dónde?
Eso, chinga, buena, buena, buenarda. Y entonces todavía se puede, todavía se puede. Ahí la fallé. Le iba a pegar para botarla hacia arriba. Olé. Olé. Ah, malditos presumidos. Chinguen a su madre. Y nomás volvió un chingo. ¡Ay, no, nomás! Putos remos, más bien putas caídas. Y no mames, me faltó turbo. Si hubieras entrado. ¡Ay, perro! ¿What? Mames, la detuvo, maldito. Buena. Se rifa el buen Alex. ¡Hala! No manches, me va a empezar a carguear. Ah, qué pendejo, la volví a cagar. No mames. Güey, me está cargando el Alex. Todos arriba de 400 puntos y yo con mis humildes 200. Ah, no mames.
A la verga. Gol. Ay. Uf. Caga que me empujen, chingado. No, no manches, quedé abajo. Ah, qué pendejo, le eché para atrás. Happens. Ah, qué güey. Ay, güey, no manches. ¡Hala! ¡No mames! ¡Me cargan! Y no seas mamón. Okay. Sí, se puede. Pendejo, no mames.
Puta madre, estoy con los Smurfs. No manches, qué golazo, ¿eh? Ay, no. Bueno, sí. No, me recargo. Ay, güey, ay, güey. No mames. Güey, me siento humillado y eso que ni siquiera estoy en su equipo. Además, le he estado cagando demasiado. Ah, cabrón. Cabronazo, sí la salvó. No, no, ni a putazos llego. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Al fin! ¡Anoté uno! ¡Al fin! ¡Revancha! Dice... Imagínate, esto es casual. Sí, me imagino, no manches. Eso es pasarse de burger. Ahí vamos. Ah, no más. Ahí vamos. Uf. ¡Ah!
Buena, ahora sí. Ahora sí pudo hacer algo. Perdóname si no sé volar, ¿eh? Es que no sé volar, estoy piedra. Uy, güey. Okay. Ay, güey. Dos. No, qué pendejo. Manches. Chale. No, qué güey. Toma. Vientos. Vientos. Y qué güey. Okay. ¡Y no manches! No manches. ¡Qué puto! ¡Ay, güey! Y no mames, no mames. Ok.
cabrón. ¡Qué buena! No más. Sí, mamu. Pues bueno. Una disculpa, mi buen Alex, pero me tengo que retirar. Aún así, fueron unos jejes, muy jejes. La neta, te rifas bien chingón, ¿eh? Bien, pero bien chingón. Sí, me sentí intimidado. No, no es cierto. No, lo que pasa es que tengo que tengo que dormir temprano para trabajar al rato. Tengo que levantar temprano. Tengo que hacer unas cosas que me pidió mi director. Entonces, apenas estábamos calentando. No manches, no, men ya quiere orbitar el balón mientras el balón vuela. No, 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 no. Igual, muchas gracias y GG's, jejes y jejes. Solicitudes de amistad. ¿Quién es Armando? ¿Quién es este güey, eh? Vamos a darle ahí, pues, agregar, porque no sé quién chingados eres, pero pues bueno. Por cierto, muchísimas gracias, mi buen Alex, por haber comenzado a seguir al buen Enies. Ahí luego, entonces, nos estaremos viendo con otro gameplay. Ahí, si quieres hacer partidas chipocles conmigo, puedes hacerlo siguiendo el siguiente enlace que te voy a dejar aquí de mi Discord para que puedas unirte si así lo deseas, y ya cuando quieras armar una partida estaría bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por haberse pasado aquí a Leca Panda, al buen Alex por su follow también, y al Sakumer, déjenles pongo aquí también su canal para que sigan al moderador del canal. Uno. Toma, perro. Y lo sigan. Y lo sigan. Entonces, pues bien, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haberse pasado y nos estaremos viendo. Hasta la próxima.